¿Qué hay, gente? Les habla Jonas y les doy la bienvenida a este nuevo episodio de Fire Emblem Heroes para dispositivos Android. En esta ocasión tengo un invitado que es mi queridísimo compañero y amigo gamer que comparto Gamer, ¿en qué sentido? responsabilidades. ¡Tú no hables todavía! En Nintendo Ecuador, Patricio, alias Pato, por favor, saluda. Pato con doble T. Hola, buenas, Jonas. Hola, fanáticos de Palizalán. ¿Qué es eso? Bueno, Pato no es tan familiarizado con la saga de Fire Emblem, así que vamos a darle una breve Ni con los RPG. explicación, sí, con los RPG. A ver, salió hace poco, me mandé una actualización de los héroes preferenciales, la caballería, que está disponible desde el 20 de julio hasta el 5 de agosto. Dice que en este evento se preparan unidades de caballería de gran movilidad. Pon a estos héroes al galope rumbo al combate, al campo de batalla, perdón. Bueno, aquí están todo lo que quiere Y eso y es las el techo. bonificaciones. Estas son las bonificaciones que yo recibo al momento de entrar a la aplicación. Me regalan dos orbes por Esas son evento. las recompensas diarias. Sí, pero en este caso me dan un extra, un orbe extra. Como ves, tengo 81. Y Vamos a eso ver. es como decir la moneda especial que si quieres más tienes que pagar dinero real. Sí, ajá. Y más que todo es un... Bueno, sirve para invocar héroes nuevos y sirve para en ciertas batallas cuando yo pierdo poder recuperar mis héroes y volver a ir a la batalla. O sea, es como un revivir ya a los Pokémon. Así que vamos a ver si tengo suerte contigo aquí. ¿Y los amigos? Estas son... No, no, Pato, te estás equivocando. Aquí no hay amigos, no hay todavía eso. Fuera bueno, increíble que nuestro teléfono se convierta en lector NFC. A ver, tengo 15 días para poder desbloquear a uno de estos héroes. Como ves, son 5 orbes. Y los gastas así por así, que te ganas mucho de eso. Sí, tengo que bastante batallar o entrar diariamente para conseguir orbes. A ver, elige, pues, Pato. O Cada sea, color requiere un tipo diferente de héroe. Los azules son para los que usan lanza, grimorios azules. Los verdes son para los que usan hachas. Y los rojos son los que utilizan espada. y el plomito. El plomito son los que usan arcos, bastones. Son mayoría, son mágicos. Así que no sé, pues tú eres como que ya sé cuál vas a coger. No voy a No. decirlo. Mira, yo, como los capítulos anteriores, yo siempre he dicho que yo escojo el color que no se repite. En este caso hay tres colores que no se repiten, así que... Es que me gustan más los de los Los mágicos. mágicos, entonces dale. Escoge. ¿Confirmar o qué? Sí, confirmar. Y ahí vamos a la invocación. Tan, 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 ¿Y tan, cuál es tan, el tan, chiste tan, de esto? tan, ¿Qué tan, tan, tiene? tan, tan, tan. Los héroes especiales que evitas al principio de la caballería me pueden salir. Vaya, vaya. Uy, una kawaii. Bueno, me gustó porque la tengo, pero no en ese nivel plateado. Muy bien, Pato, muy bien. ¿Y eso es bueno o eso es Es malo? bueno porque ya tengo esta misma heroína, pero en una rareza inferior. Al momento de tener esto superior, la otra tengo que fusionarla a esta. Eso que ya expliqué en capítulos anteriores. ¿Y puedes seguir canjeando? Claro, eso es lo bueno. Si invoco seguido, ahí mismo te explica, si invoco consecutivamente héroes, me reducen el número de orbes. Si ¿Sí ves que ahora solo son cuatro? Y si completas los 5. Ya no puedo invocar más, es lo único. A ver, elige otro. Este de acá. El rojito que no Dale. sé qué era. Si era para los espadas. Tan, 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 O sea, es tan. aleatorio. A mi héroe, sí, pueden salirme repetidos como pueden salirme los que están ahorita de temporada. Y te puede salir un shiny. Uy, un Roy. No, es papá de Roy. Pero Sí, es es bronce, el no gran sirve Helio. mucho. No, o sea, ya tengo uno superior a ese. Tengo que también desaparecerlo. Bueno, hasta ahora estoy viendo que están saliendo bastante repetidos. Dale, dale la última ya. Seguro. Sí, dale. Ya nada. Tan, 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 tan. Una más, una Canjear. invocación más. Y vamos al azul. Por favor, un héroe de Chacha. temporada, por favor. Chacha. Tan, 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 tan. A mí, héroes. Y veo que sale. Ah. Ya tengo uno. Y superior en rareza que es. Uy, qué bestia, estas invocaciones ansiosamente. Yalas. Bueno, muchas gracias. No quiero continuar invocando. Bien, una vez que terminamos de invocar, vámonos a combatir, que es lo duro de esta aplicación. Vamos a la historia.
Vamos al capítulo 2. La parte 3, que es el príncipe inclemente. Aquí está una de las situaciones que me estaba preguntando ante Pato, que es esto de los orbes. Aquí me explica de que si gano esta misión, ganaré un orbe. Así que, let's go. Parte 4, el príncipe inclemente. Comienza la batalla. ¿Y puedes batallar con otros? ¿Cómo con otros? O sea, imagino que los fanáticos de Palizalan también tienen descargado el juego de Fire Emblem. ¿Puedes batallar con ellos? Lo que puedo hacer es que nos podemos intercambiar los códigos para agregarnos como amigos. Ya. Y al momento que yo entro a mi juego, los héroes principales de cada amigo que yo tenga me manda a mí regalos. Pero bonificaciones. No puedo. ¿Batallas directas? No. Ah, turro. No. Me los puedo quizás encontrar en el modo del Coliseo, que tú te enfrentas a héroes aleatorios, desde un Easy hasta un Hard. Pero eso es demasiado aleatorio, no creo que me pueda encontrar con manes que estén jugando. ¿Y ya has hecho eso aquí? Sí, ya he batallado en el Coliseo, pero no me he encontrado con nadie conocido. ¿Y qué nivel eres tú ahorita? O sea, el nivel aquí se mide por héroes. Cada héroe puede tener un nivel diferente. ¿Cuál es el más fuerte que tiene? El más fuerte que tiene es Corrin. Sí, y ese no es el Smash. A ver, Corrin chica, por si acaso. No es el Corrin que parece que es chico, que parece chica. Es la Corrin chica. Y es una de mis consentidas, ¿para qué? Tiene habilidades secundarias muy poderosas, como el Hebra Dragón. Que como recordarás en Smash, el counter es... Exacto, sí. Aquí hace lo mismo. Y Alphonse, que es el héroe principal de la saga, el como decía, el principito de cada juego, ya que he ganado esta batalla. Pero, ¿y esto es simplemente de luchar, o tiene una historia, tiene claro, algo? Esta es parte de la historia. Lo que pasa es que yo ya pasé este modo, esta parte de la historia ya la pasé en modo normal, ¿sí ves? Ah. Ya por eso ya no te salen los personajes narrando los acontecimientos. Pero no está en platino dorado. ¿Qué cosa? La estrellita que está en plateado es normal. Sí. Pero no hay un nivel superior a eso. A medida de que voy avanzando y voy superando como que con menos pérdidas, o como que haciendo como quien dice en otros juegos, o mayores combos, como que puedo subir eso. Bueno, en el nivel extremo aún no me atrevo porque mi héroe más poderoso es el nivel 37. Y al 24, aunque no estaría tan difícil. Pero bueno, tengo que terminar primero un solo nivel. Ya acabé los de nivel normal, ahorita voy por los niveles... Bueno, avanzamos rápidamente al capítulo 2. Esta vez, en la batalla anterior, no me di cuenta que tenía mi primer batallón, que son los héroes más poderosos que tengo, así que voy a utilizar mejor a los del tercer batallón, que son héroes aproximados al 15, en 17, 19, 16 y 18. Aunque, sí, eso voy a utilizar. Vámonos al capítulo 2, parte 4. La princesa seductora. Comienzan las batallas. ¿Te acuerdas, Pato, que antes invoqué y me salió Eliwood, el padre de Roy? Este es el que yo ya tengo, que está en nivel 16. Y aquí estás en la historia, ¿no? Sí, este... ¿Y aquí qué tienes que hacer? Ay, la verdad que no me hagas retomar esa parte que no recuerdo mucho. Yo pasé hace un par de semanas en modo normal y no recuerdo ahorita la temática del problema. ¿Ves? ¿Subiste el nivel? Ah, sí, no, subí al nivel 19. Sí, a los dos me atacan. Camila es una heroína especial. Se activó la habilidad especial, que es luz solar, y le devuelve el ataque. Es una especie de counter que tiene en sus manos. Dios, todos me van a caer. Gracias, fregó. Para nada. No, puede ser, dejó con uno. Bueno, a ver, ¿tú qué crees, Pato? ¿Cómo debo manejar mis tropas ahorita? Te vas a cargar mis tropas, así que tú puedes mover. O sea, dependiendo, si das ajedrez y todos van por un lado, rodearlos por el otro. O sea, si todos están a la izquierda, mira, que se vayan a la derecha para rodearlos y atacarlos por atrás. Aquí está un total peligro a Longqiu. Longqiu, ahorita... ¿Pero qué pasa si muere ese man? En realidad, a diferencia de los otros Fire Emblem, cuando pierdo mi héroe,
al final de la batalla los recupero. Ni siquiera tengo que gastar en curarlos ni nada. A diferencia de los otros Fire Emblem, que si yo pierdo, pierdo totalmente al héroe. Así que por ese lado no hay problema. Pero igual, ese pierdo los puntos de experiencia que gané antes. Y que te acuerdas que subí. Ah, ya mira. Ya no los ganaría. Ya, usando la lógica, obviamente no te vas a ir a locos todos por el mismo camino. Rodéalos. Pero, a ver, lleva alto el movimiento. No puedo pasar encima de ellos. No, a ese man déjalo ahí. Ese va a ser el pato. ¿Ya? Ya, y los otros rodéalos. O sea, el Long no sé cuánto. Long Q. Long Q va a ser la carnada. Y este man de acá que se llama Saizo. Ya. Saizo no se puede mover ya. Ya, pero te explico algo. Pues, Saizo es un ninja. Y él puede atacar con Shuriken atravesando ¿cómo se llama? Como quien dice, a otros héroes. Ya, entonces aprovecha eso para el que está con uno de vida. Y con los otros los rodeas. Con este Robin y con Eliwood rodeas para atacarlos. Y o sea, porque ya te quedan dos y tienes tres. Entonces, ¿tú qué me recomiendas? Que ataque con este man de Saizo a este héroe Veruca o a Selena. ¿Quién es más veloz? O sea, de que voy a atacar, y los dos tienen uno HP. ¿No te parece que mejor ataco a Veruca ya que está volando y no puedo atacarlo con otro héroe? ¿Sí ves? Ah, ya, entonces ya. Bueno, con Robin también podría atacar porque también, en cambio, él es mágico y lanza a distancia sus técnicas. Ya, así pues que, entonces, ¿tú decides? Con Saizo atacas a Veruca y con Robin atacas a Selena. Listo. Veruca ha sido derrotada. Saizo sube algo su experiencia y baja los atributos de los demás. Ya. Yeah. ¿Qué decías de Robin atacar a Selena? Así. Así es, ataca. Muy bien, Robin. Y así se va el peligro para Long Q. Sí. Ahora mueve a Elwood. Y ahí está. Y yeah. Con esto, bueno, falta Long Q. Long Q en realidad no tiene dónde ir. De cualquier lado se le puede acercar hasta el guerrero al lado. Yes. Igual se le va a acercar. Ya no. Pero ya tiene para defenderse el otro. Bueno, no atacó a Long Q. Bueno, ya el último turno lo tienes tú. Bueno, no creo que el último turno. Ya, yeah, pues ahí todos contra todos. Todos contra. Bueno, en realidad solo dos. No, también puede atacar Ron. Entonces, ¿con quién me haces ataque? Con los que yo es. Me enfoco en los que son tienen nivel más bajo. 17, 16. No puede atacar, así que Robin. Robin, quiero que suba bastante, ya que al ser un héroe especial, quiero que suba de nivel lo más rápido posible. Pero no le bajó mucho. No. Ya, pues con Long Q. Bueno, es la hora de venganza de Long Q. Y va a atacar. Luz estelar. Obviamente dije solar y es estelar. Y así Long Q sube una vez más de nivel. Ya estamos en el nivel 20. Y listo, la batalla es nuestra. No es cuestión de fuerza, sino de inteligencia. La verdad, sí ves, Pato, que no es tan difícil. Estás emocionado, también quieres ya. Tranquila, ya vamos a ir a la siguiente batalla. Como ves, acabo de recibir un orbe como recompensa. Y siempre vas a recibir orbe por cada batalla. Sí, al principio de cada batalla aquí me explica qué es lo que puedo recibir, si que gano. Aquí me van a dar otro orbe. Y así que vamos a avanzar rápidamente a la última batalla de este capítulo 2, parte 5, Príncipe y Conquista. Yo creo que ahorita no va a salir nada, tú vas a llevar todas mis tropas. Déjame adivinar. Guerreros, por favor, ataquen. Este episodio es de un príncipe y de una conquista. ¡Tatán! Sí, yo creo que él era el Sandy, sí. Bueno, ya, empieza, papi. Ya, pues a lo loco todo. Hasta las partes azules no más cuando el héroe puede avanzar. El Ingrid, al ser un caballero que usa este caballo, puede avanzar un poco más. Ya. Bueno, los dejas ahí para que todos me los ataquen. A lo loco. ¡Ay, no, mi Robin! Resiste. Van a atacar con él, Eliwood. ¿Como ajedrez? Muy bien. Devuelve el ataque. Atacan a... ¡No! Están atacando uno a uno. Dios, tiene que decir no. Ya murió. No. Maldición. Oh, no te olvidaremos, Eliwood. Turno 2, Pato. Ya me hiciste perder uno. ¿Seguro?
Interesante. Aquí también manejan los tipos, Pato. Tienes que darte cuenta qué tipo es cada uno. Él, bueno, ahí se chocan porque ambos son luchadores con espada. Oye, pero no le bajo nada. Porque recuerda que no tienen tanto level. ¿Seguro? ¿No mejor atacarías a esa combatiente con lanza? Este me puede hacer acá. No. Sí, no llega. A ver. Sí, llega. ¡Oh! ¡Y lo deja con tres! Dios, no quiero que muera Robin, Pato. Así que... ¡Yolo! No llega hasta allá. Carajo, entonces hice mal movimiento. De Team Marine, de Doping... No, en realidad solamente lo que te cae. Bueno, ya te tenías al lado. ¡Listo! Muy bien, Salto. ¡Salso! ¡Turno de enemigo! ¡No! Eso es lo que iba a ir por Robin. Le tiene pica. Diablos. Robin no subió ya de nivel este turno. Ataca más Tyson. Ay, no le pegó mucho. Es por el tipo. No le pega mucho. Listo. Ahora te asustamos a la par. Decide. Ya. The Team Marine de Pingüe. Ah, no, estamos a la par. Solo son. Ah, sí. La habilidad especial, luz estelar. Y acaba de morir Sander. Bien, subió bastante nivel. Saizo ataca a Peri. Y listo. Es chica, ¿verdad? Sí. Y sube nivel. 21, si mal no recuerdo. No, el 20. Y tenemos solamente un guerrero. Jinete de hacha. No le hacen daño. Por favor, papi, está bien entrenado ese Saizo. Ya, pero entonces se jodió. Y bueno, Lonky viene con todo. Y ya. Oh, lo deja con tres nada más, pero lo acaba. Ah, ¿eso fue un counter? Sí, más o menos. Por un poquito sube el nivel, pero bueno. Acaba este capítulo. Y tengo como recuperarse el orbe. ¿Qué tal, Pato? ¿Qué te parece un poco la temática del juego? ¿Serán... No vas a decir que nunca has jugado a Fire Emblem en tu vida? ¿Serán recordados las comuneras? No, nunca he jugado a Fire Emblem. ¿En serio? No. Bueno... No sé si has visto un juego parecido a este, la temática. Por tu. O sea, RPG sí he jugado. Pero. No, así no. Bueno, acabamos el capítulo 2, Mundo de Conquista, en modo difícil. Ah, fue modo difícil. Sí, ese fue modo difícil. Todos estos que están aquí son capítulos que yo he avanzado. Pero en su modo normal. A medida que avancen los episodios, los volveré a pasar en su modo difícil. Bueno, esto ha sido todo por hoy, chicos. No ha habido mucho que ver. Bueno, en el Coliseo yo entré hace un par de días y me quedé en esta racha de tres victorias. Si vamos a ver, una vez acabado este modo historia, ya checamos que el Coliseo tengo la racha de tres victorias. En este momento no tengo todavía los héroes listos como para seguir avanzando. Necesito reclutarlos bien para poder avanzar esta racha. Necesito conseguir 4 victorias más para conseguir las recompensas. Tengo 4 días restantes. Así que más adelante veremos cómo me fue, chicos. Muchas gracias por haber mirado este video. Gracias a ti, Pato, por venir hoy. ¿Qué te pareció esa experiencia de Fire Emblem? Como dicen, pues... O sea, está chévere la temática y al menos es más disfrutable en celulares, smartphone, porque o sea, yo no poseo uno y... Pero, ¿cómo viste el juego? O sea, ¿qué te parece? ¿Qué es lo que no te gustó? Lo vi con los ojos. O sea, está bonito. Está bonito, está chévere. Como para pasar el rato, ¿verdad? Sí, para pasar el rato sin tener... ¿Esto no necesita internet? Estamos usando internet, Paco. Ah, entonces hueso. Bueno, chicos, no se olviden de darle like, compartir el video y seguir nuestra página. ¿Algún último mensaje, Pato? Jueguen y apoyen a la comunidad. Denle su like y suscríbanse. Muchas gracias por estar aquí el día de hoy. Esto fue Fire Emblem Heroes. Los dejo. Chao.